¿Tenés nombre tuyo completo? Daniel Rafael Cruz. ¿Cómo? Daniel Rafael Cruz. Explícanos, ¿qué fue lo que pasó anoche? No sé. La rincoya que hay con el barrio allá. Y no te arrepientes, la de todo el mundo y me metí un tiro. ¿Quién fue ese? A Melvin fue. ¿A Melvin de la 300? Sí. Entonces, ¿qué tosí en ese momento? No, yo estaba ahí en el pijama, me pedí una pierna para llevar ahí. Yo lo vi que estaba ahí. ¿Piramos ahí frente al parque? Ajá. ¿A 27? En el trago en adelante. Y estaba ahí, no sé, y se fue. Y vino, yo estaba hablando con una amiga mía, amigo, y vino de repente. Y, como así por atrás, no sé cómo, pa, me pegó un tiro sin hablar ni nada. Ustedes no pasan palabras, nada. No, yo no hablé nada. ¿Te encontraba sentado tranquilo ahí? Ahí parado, ya yo le había pagado para mí, no me he ido ya. ¿Y a qué se debe ese tipo de incidente? ¿Esa discordia entre ustedes? Se viene por el juego, creo yo, de basquetbol, lo que pasó en el mercado. Ahí. Y ahí que viene eso, pero yo no tuve problema con él, yo estaba tranquilo. Y veo lo que viene a hacer, así, como traicionado por atrás. ¿Tú crees que tiene problemas con todos los muchachos de barrio ya? Claro, con todo el mundazo. Está. Sin embargo, a mí que me iban a dar ahí, y me iban a dar dos tiros, y veía donde me di uno, y que él me tenía a mí. ¿Te habían amenazado anteriormente ya? En una lista, y no puse querella ni nada, porque yo no. ¿Qué voy a hacer? ¿Y anda con una lista, En una lista, y que yo era el primero, y lo que pasó. Te iban a dar dos y ya te dieron uno. Sí, y ve. ¿Sabes qué tú piensas ahí? ¿Fuiste a la policía? ¿Colocaste la denuncia? ¿Venía? Sí, yo puse la denuncia a la policía ya. ¿Tú vas a actuar judicialmente contra él? Sí, como ve, para la justicia, a ver qué hace, porque mira lo que pasó con Moreno, parece que no es justicia y andaba suelto y todo. Y yo como estaba en problemas, ve, dejé eso y ve, lo vi ahí, ni nada. Si yo así otro lo veo y tengamos problemas, pero yo dejé eso así, yo no tengo problemas. Ellos son los que tienen los problemas. Entonces, Tito, ¿qué tiene que ver con el problema? Que también vi que le dieron varias tocadas y dicen que fue él también. No sé, para eso está. ¿Del mismo problema que viene eso? Para que hay mismo problema, no sé lo que tiene. Ahí está Maisy. Pues si sigue así, entonces va para que mate uno, para que después haga la autoridad que tenga que resolver. Hay que ponerle a freno de ese asunto ahí. ¿Te peligró la pena el disparo? No, fue la mínima. El tiro está dentro ahí todavía. ¿Tiene que operar? Sí, tengo el tiro ahí. Hay que esperar a ver. Sí. ¿Qué tipo de arma usó? No, ¿pistola o revólver? Yo no sé decirte con qué fue, porque fue de repente sin pan. Es cierto que salió herido una muchacha también. Sí, había una tipa ahí, que la esposa de Emilio Bonilla, y que se cortó. Todas las mujeres que estaban ahí se fueron de soya, todo el mundo se mandó. Porque adelante de todo el mundo. Una cosa pública cenando todo el mundo y ve cómo tiró. ¿Cómo cuántas personas vienen? No, se estaba lleno, la gente de la fiesta cogió para allá. ¿A qué hora más o menos puede ser? Para casi las 4 de la mañana, por ahí. Ok. Y ve lo que hizo. ¿Me dijiste el nombre tuyo, Camilo? Daniel Rafael Cruz. Ahí está la bala, la otra. No sé, todavía que queda.